halok. Thank you.
1 de mayo de 1822, la heroína colaboró como informante de las montoneras donde militaban su esposo e hijo, Mariano y Tomás Bellido. María Parado de Bellido mandaba escribir sus cartas a su hija mencionando: Don Mariano, mañana marcha al ejército español, ¿a dónde toma de ahí a todas? Personas luchan por la causa de libertad, lleva nuestras hijas a Huancavilica, donde nuestras primas. ¡Maldita sea! ¡Hay una traidora aquí! ¡Soldados! ¡Ya sabemos quién es la traidora! ¡Quiero que me traigan aquí viva! ¡Ahora! No obstante, la persona a través de la María Parado enviaba su correspondencia, fue capturado ese día por unos soldados que lo entregaron al general Caracalá. Díganos un solo nombre y volverás a ver a tu hija. ¡Nunca! ¡Nunca le nada! Dígame quién escribía la carta. Yo, la única. Yo, la única. Entonces, levanta a fusilarla. Los soldados me llevaron a cada esquina de la plaza principal de Huamanga para intentar intimidarla y así fuera a hablar, pero nunca me dio nombre. Tienes la última oportunidad y volverás a ver a tus hijos. ¡Habla! ¡Nunca! ¡Soldado! ¡Arma! ¡Apunten a María! Ley que dispone erigir un monumento a la heroína María Parado de Bellido en el pueblo donde nació como expresión de gratitud nacional. ¡Gracias! ¡Viva la independencia! Bueno, acabe a María Parado de Bellido. Nuestra heroína de la región Ayacucho y todo el Perú, que luchemos siempre unidos, hermanos. ¡Causa Chuncangallo! ¡Causa Chuncpedipa! ¡Causa Chuncuña y Carnaval! Yeah.
Taiko. Hasta el mar.